El Dios invisible hoy se manifestará a tu vida y podrás verlo en su gloria y en su poder en cada una de las cosas que Él ha decidido que tú puedas hacer en este día. Hechos capítulo 17, versículo 32. Pablo seguía predicando. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y en ese momento Pablo salió de la reunión y algunas personas se reunieron con Pablo y creyeron. Entre ellos estaba don Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Cuando oyeron hablar de la resurrección, algunos se burlaron de ellos, pero otros creyeron. Este es el tiempo de creer que el Señor sí existe, que es una verdad, que Dios envió a su amado Hijo unigénito, que es real, que Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, que es real el cielo de Dios. Algunos se burlaron y otros creyeron, porque la verdad a muchos les ocasiona temor y prefieren huir, pero la verdad nos hace libres. Por eso escucha la verdad que Dios trae para ti, para que puedas confesar y creer. Algunas personas se fueron con Pablo y creyeron, y con él, me imagino que hasta el día de hoy, todas sus familias, porque una semilla sembrada son millones de millones de millones de frutos y de cosechas que serán levantadas. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Entonces serás salvo tú y tu casa. ¿Crees en la resurrección de Jesucristo? Entonces eres salvo si confiesas que Él es el Señor. Así que oro por ti en esta hora y te bendigo ahí donde estás. Y declaro que la divinidad del Señor, la gracia de Él, la resurrección de Él se posa sobre tu vida para que se abran los ojos espirituales de tu familia, de ti, donde quiera que te encuentres, y se vaya toda incredulidad y venga la fe de poder creer y confesar que hay un solo Dios y hay un solo Señor, que tú eres parte del pueblo de Dios, que tú eres el linaje escogido que el Señor escogió, que Dios Todopoderoso quiere obrar por medio de tu vida y de tus descendientes para la gloria de Él. Hoy te bendigo con sanidad, con salud. Hoy declaro un tiempo de cielos abiertos donde el favor y la misericordia de Dios te cubren junto con tus familias, tu empresa y todo lo que tú haces. Hoy bendigo tu salida y tu entrada. Bendecimos al pueblo de Israel, a las naciones de la tierra, a Colombia. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves.